amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, hoy tenemos un tema muy importante que puede marcar la diferencia en cómo nos perciben los demás y, sobre todo, cómo nos sentimos con nosotros mismos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces no te sientes tan atractivo como quisieras? Hoy vamos a hablar de un hábito que puede estar frenando tu atractivo sin que lo sepas. Así que quédate con nosotros hasta el final para descubrirlo. En este video, no te vamos a hablar de productos milagrosos ni de cirugías plásticas costosas. Es algo mucho más poderoso, porque se trata de lo que tienes dentro de ti. Estamos a punto de explorar 5 hábitos que, si los dejas de hacer, pueden desatar todo tu potencial de atractividad. Estos cambios no solo te ayudarán a ser más atractivo para los demás, sino que te permitirán sentirte más seguro, más auténtico y más en control de tu vida. Así que toma nota de lo siguiente. 1. Rompe con la negatividad. El primer hábito que debemos dejar de hacer para aumentar nuestro atractivo es romper con la negatividad. La negatividad es como un veneno sutil que se filtra en nuestra mente y corroe nuestra autoimagen. Cuando eliminas la negatividad de tu vida, comienzas a irradiar confianza. No se trata solo de sentirte bien contigo mismo, sino de proyectar esa confianza a los demás. Verás cómo las personas son atraídas con tu presencia magnética. Este viaje de automejora no solo te hará más atractivo, sino que te ayudará a alcanzar tus objetivos y sueños. 2. Dejar de compararte con los demás. La comparación constante con otros puede agotar tu autoestima. En este episodio, te enseñaremos a liberarte de la trampa de la comparación, para que puedas redescubrir tu valor único y brillar con confianza. Cuando dejas de compararte, te abres a un mundo de crecimiento personal y autoaceptación. La comparación puede ser una lucha, pero tienes el poder de liberarte. Al liberarte de la comparación constante, estarás listo para abrazar el futuro con una confianza renovada. 3. Postura de malo. Tal vez algunas mujeres se sienten atraídas por los hombres con este tipo de apariencia. Sin embargo, un estudio demostró que aquellos hombres que han realizado una mala acción se les califica como menos atractivos. Lo mejor es inspirar confianza. 4. Supera el miedo al rechazo. El primer paso es reconocer que sientes este miedo. Aceptar que el miedo al rechazo es una emoción humana común y no hay nada de malo en sentirlo. Superar el miedo al rechazo es un desafío emocional, pero es absolutamente posible con práctica y paciencia. El miedo al rechazo es una barrera que todos hemos enfrentado en algún momento, pero debes aprender a dejarlo atrás y a abrazar el valor de ser auténtico y valiente en tus interacciones sociales. Reflexiona sobre las creencias y pensamientos negativos que te llevan a temer el rechazo. A menudo, estas creencias son irracionales y poco realistas. Practica la visualización positiva. Imagina situaciones sociales en las que te sientes confiado y seguro. Esto puede ayudarte a reprogramar tu mente para sentirte menos temeroso. 5. Abandona la falta de cuidado personal. El cuarto hábito que puede socavar tu atractivo es la falta de cuidado personal. No te engañes pensando que el cuidado personal es puramente superficial. La forma en que te cuidas y presentas al mundo comunica mucho sobre tu autoestima y autovaloración. Deja de descuidar tu higiene, tu apariencia y tu estilo. Invierte tiempo en una rutina de cuidado personal que te haga sentir bien contigo mismo. Esto no significa que debas gastar una fortuna en productos costosos, pero sí implica cuidar tu piel, cabello, uñas y vestimenta de una manera que te haga sentir confiado y cómodo en tu propia piel. 6.
Dormir poco. Efectos. Verte más viejo, con ojeras, así como cambios de humor como irritabilidad y tristeza. Además, aumenta el estrés y la ansiedad. La gente que no duerme el tiempo suficiente suele tener un aspecto decaído, por ende, menos atractivo y saludable. Así se demostró con una serie de fotografías donde compararon el aspecto de quienes habían dormido 8 horas y de quienes no lo habían hecho. Mínimo, deberás dormir 7 horas para lucir radiante. Y si tu problema es el insomnio, entonces te recomendamos acudir a un especialista. 7. Deja de quejarte y critica constructivamente. El quinto hábito perjudicial para tu atractivo es la queja constante y la crítica destructiva. Si pasas tu tiempo quejándote de todo lo que sale mal y criticando a los demás, proyectarás una energía negativa que alejará a las personas. En lugar de quejarte, aprende a ser agradecido por lo que tienes y busca soluciones constructivas a los problemas. Asimismo, en lugar de criticar, practica la crítica constructiva. Cuando ofreces críticas de manera positiva y constructiva, muestras madurez emocional y la gente te verá como alguien que puede aportar valor y soluciones, lo que te hará más atractivo. 8. Exceso de felicidad y orgullo. No te estamos recomendando que andes por la vida con un bajo perfil, pero las mujeres se sienten menos atraídas por alguien muy optimista y presumido. Alguien que siempre quiere demostrar que es mejor que los demás y alguien que quiere ser el protagonista en cualquier momento. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.